¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos en la mesa de los lunes, ¿eh? ¿Cómo anda arriba? ¿Cómo anda Caballero Partido? Hoy se cruzó de mesa. Mi Luis entré. Hoy dijo... no tienen cero de rating, entonces quiere levantar. No. Mandó un despido además por el café. Dijo, quiero... Para decir, el café del miércoles es mejor que el del lunes o viceversa. Aprende, nosotros te vamos a sacar bueno, pibe. Dale, aprende. Lo que me dijeron, me dijo el turco y me dijo de gano, fíjate, andá, mirá. La verdad es que yo creo que estás en la de los galanes ahora, en la verdadera mesa de los galanes. Sí, eso no hay duda. En la otra, Dieguito de Gano, escuchame. Turco. Nada de Gano. Nada. Es así. Hablando de nadar, el conductor habitual de este espacio, Carlos Delicia, que tiene más viaje que Marley este año. Claro, es así. Nos está escuchando desde Chile, desde los Juegos Panamericanos. Y nos quería no solamente saludar, sino que también dejar en vivo algunas cuestiones para que debatamos. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas noches. Aquí estamos en Chile, por supuesto, para en el próximo bloque deportivo vamos a contar un poquito de lo que está pasando con los Juegos Panamericanos. Pero la mesa es política y no me puedo alejar. Aquí todavía en Chile dos colegas siguen preguntando cómo se vive esta instancia de la política argentina. Y no tenemos respuesta a muchas preguntas que nos hacen, porque claro, ni ustedes la deben tener, pero vamos a charlar un poquito y le voy a dejar planteadas algunas cosas que justo hoy, ¿no? A 40 años de que comienza la democracia, con esas elecciones del 30 de octubre, hace 40 años allá en el año 1983, donde ganó Alfonsín, y que hoy uno empieza a ver cómo a veces el poder... No importa cómo hay que llegar. Y lo que vimos ayer con la nata donde estuvo Morales junto con Macri, y vimos realmente las miserias humanas y las mentiras con tal de poder justificar algunas acciones políticas. Yo quiero que debatan esto, también que debatan el tema de esto de la falta de nafta. Qué casualidad, ¿no? Una Argentina que tiene subsidiada la nafta, donde las empresas tienen mucho apoyo económico del gobierno, que pase justo ahora, con empresarios ligados a Macri y a Milei. Realmente, esto de que cada vez que hay elecciones, o hay corrida del dólar, o hay desabastecimiento de combustible, que es tan preocupante para todos los argentinos. Les dejo un saludo, sigan ustedes en la mesa, acá seguimos desde Chile, y en el próximo bloque con Eduardo vamos a hablar de lo que pasa netamente en el tema panamericano. Bueno, yo me quiero tener un ratito de la nafta. Después, si quieren, nos metemos con más. Sí, dale. Morale. Pero de la nafta, a ver, se mezclan varias cosas. Por empezar, en Santa Fe no hay grandes colas. No, acá no pasó nada. Yo cargué el fin de semana tranquilo. Digo, lo saco de lado, ¿no? Digo, me parece que vi algunas más. Pero esto me parece que es una mala gestión de gobierno y una apretada a las petroleras. Si vos. No sé cuánto, me olvidé preguntarle a Carlos cuánto se paga el combustible en Chile. Un amigo vino de Uruguay, lo tenía 1.600 litros. Está. Uh-huh. Entonces, si vos tenés 3.50 al litro, vos te va a Iguazú y no podés cargar, tenés que hacer cola de 2 horas porque tenés los brasileños haciendo. Toda la frontera. Iguazú, Colón, acá en Uruguay. Bueno, por eso. Toda la frontera Iguazú, Paraguay también. Ayer vinieron este fin de semana 10.000 chilenos a Mendoza porque mañana es feriado en Chile y vienen a cargar nafta y a comprar cosas baratas. Pues en Zárate, que no sé si hay alguna refinería ahí. Eso no sé qué, eso. Vos sabés, yo no confié demasiado en ese. Eran patentes de Bolivia. No, yo lo vi, fui a Buenos Aires y me llamó, pedí que hay un paro de camiones. Dije. Y estaban, según lo que me dijeron, es nafta que llevan para Bolivia. Por el precio, ¿no? Pero la refinadora lo deben vender. Es por eso Massa le dijo que si mañana no hay... No pueden exportar. No pueden exportar, pero digamos, a ver, se mezcla una serie de incompetencias. Hay un audio dando vuelta por ahí. De la estación de servicio Puma. Sí. Sí, no, bueno, pero los audios no hay que darle bolilla. Generalmente son fake. Pero, a ver, creo que estoy lejos de lo que opinó Carlito desde Chile recién, que tiene que ver con una cuestión política, de que justo el de Macri, que es el expendedor de combustible. A mí no me cabe la más mínima duda. No, pero si el 60% del mercado es de YPF. Claro. ¿Y quién maneja YPF? Cristina. Perdón, contestale. El 60% del mercado de YPF. El transporte de combustible, es privado. No es parte de la. ¿Cómo te van a parar una destilería? YPF hizo la parada técnica. A ver, la Argentina tiene un serio problema de destilación. En donde menos había era en YPF. Claro. Yo cargué en Action, yo cargué en Shell, cargué en todas.
Y a Petro no tiene nada. El Jotapaso cerraron. Bueno. O sea, ellos se. Hay petróleo, sobra petróleo, lo que falta es refinerías hoy en la Argentina. Uh-huh. Y hacer una refinería cuesta millones, millones de dólares, nadie la va a hacer. Y si nos asociamos nosotros no alcanzamos. Carlito, no llegamos, sí, Carlito. Pero, digamos, pero el problema es. Puedo ser el CEO. Es la destilería. Entonces, por eso. Porque te dicen, exportamos petróleo y importamos nafta, ¿cómo es la cosa? Y sí, porque no hay destilería que alcance. Y YPF es una parada técnica. Ahora, ¿le avisó el gobierno? No, una de las explicaciones que dieron es el mayor consumo. No, sí, bueno, es una explicación, pero mirá, tampoco es un boom, porque es un fin de semana largo. El tema es que también hay que ver la estacionalidad. Y ustedes busquen información de octubre, noviembre de los años anteriores, no pasó tanto como ahora, pero generalmente cuando empiezan el tema de las cosechas, claro, y empiezan a moverse. El gasoil generalmente falta. Lo que pasa es como acaba de decir Mario. Hubo una parada técnica de la refinería que hubo que parar sí o sí para poder arreglar ciertas cosas. Yo te digo, yo acá en Santa Fe no tuve ningún problema. No había ni siquiera cola, salvo en el automóvil club. Es más, tengo entendido que el jueves pasado llegó normalmente la barcaza de Shell, que descarga del puerto de Santa Fe y para todo el centro norte, hasta Chaco, descarga de acá. TN ponía una imagen que la repitió 755.000 veces de moto, este de Tucumán. En Buenos Aires fui a cargar, no tenían las YPF, y después había en todo capital no había. Y me decían los tipos, claro, es una demanda superior la que estamos teniendo. Claro, pero ¿sabes por qué? Una demanda superior. Pero la demanda superior se produjo en las últimas 72 horas por un efecto psicológico. Uh-huh. A mí los estacioneros que yo consulté, que no eran de YPF, me dijeron, mira, esto viene con una rebaja en la cuotificación de un porcentaje que hace meses que nos están dando menos. Uh-huh. Pero llevaba bien la cosa. En las últimas 3 días hubo un efecto psicológico que se acrecentó. Y que iba a aumentar el 90%. No, y que se iba a quedar sin, que no iba a haber nafta por 20 días. Sí, pero entonces, escuchame, necesitamos un presidente que sea psicólogo, psiquiatra, más que ingeniero, médico, economista. Porque históricamente. Los efectos psicológicos en este país son desastrosos. Tiene más años que nosotros y sabe lo que es. Si vos pones el pie arriba de los precios. En algún momento explota. En algún momento rebota. Sí, bueno, porque esto como que abona, esa que están diciendo ahora, está poniendo de moda todo el tema de la televisión, se viene un Rodrigazo. ¿Por qué? Por la presión de los precios y demás. Yo creo que me parece que todo esto, por eso coincido con Carlos más allá puntualmente de lo que es esto, el tema del combustible. Parece que este ambiente anterior a las elecciones está generando todo este tipo de cosas. Insulina, yo tengo amigos que son insulino dependientes y ellos me dicen, no tienen problema. ¿Pero qué te mandaron? Permanentemente vos estás escuchando más insulina. En el oeste de Santa Fe, en San Jorge, María Juana, los farmacéuticos están desesperados porque no consiguen insulina. Yo todavía, inocente, le dije, che, pero había una fábrica en Cañada Rosquín. ¿Ah? Que en la época de Bernés se inauguró. Hay que importarla toda. Entonces, viste, hay problemas de abastecimiento de medicamentos. A ver, hay. ¿Y acá el LIC no hace? Entonces, ¿qué somos? ¿Venezuela? ¿Eh? ¿Somos Venezuela? Vamos camino. Y si te equivocás, sí. Vamos camino. Por favor. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que estamos. Audífonos. En el PAMI faltan 6.000, 7.000 para entregar. Y privado tampoco conseguí. Mirá. El sordo arriba. Es un gran negocio que tienen esta gente. Pero vos consumís por todos lados, como si hubiese bolina, consumí nafta, consumí. Lo que pasa es que la nafta la consume con Aperol los fines de semana. Hay todo. 70 de piña, 30 de Aperol, ¿viste? Sí, sacá un poquito de blanca, de la buena. Es que dicen que hay serio problema ahora. No, yo creo que. Pero dejo otras cosas, me consta. Esto es bueno, digamos, esta parte. No, a mí me parece que todo esto se va a ir arreglando ahora después del balotaje. Me parece que nos están metiendo este miedo y no sé qué opinan sobre las adhesiones de Macri, de Patricia Bullrich, de Milei. Realmente yo le hacía una nota a Mario Barletta el sábado y le decía, ¿no? En donde decía que Milei no tiene todos los patitos en la que es una que no van a apoyar a nadie. Yo no puedo ver a la Unión Cívica Radical en una situación así tan indefinida diciendo que no vamos a votar, que no dicen qué van a hacer básicamente, ¿no? Uh-huh. Porque ni la abstención o Libertad de Acción
No la puedo ver hacia bueno, el bueno, yo me lo crucé ayer a Mario Barletta, pero lo que pasa es que me lo crucé en otro contexto, en la salida de la cancha de Colón. Estaban contentos. Y estaba fantástico. Todos estaban contentos porque ganaron Colón. Exactamente. Como decía el tema ese de Carne Viva, Colón había ganado, chao, ya está. Íbamos cantando y bailando pero y listo, creo, ya está. Mirá, yo creo que la decisión de Cristina y Macri, haciendo todo lo que puede ser quien gana, quien no gana, le hace bien al sistema. Porque como vos dijiste, cuando los radicales dicen que queda libertad de acción, tenés que tener a alguien en la oposición. Porque acá yo le pongo la política al inodoro, ¿no? Porque no puedo decir otra palabra. Cuando Duhalde lo mete en inodoro a Menem y lo proclama a Kirchner, el país se quedó sin alternativa. Cuando Kirchner lo traiciona a Duhalde, lo mete en inodoro. También se queda sin... Y así se fueron metiendo. Yo no sé qué hará Massa. Le va a ser más difícil terminar con el kirchnerismo. Ya se hablan de máximo presidente de la Cámara. ¿Pero por qué hay que terminar con el kirchnerismo? ¿Eh? ¿Por qué hay que terminar? Porque el peronismo tiene que ser uno solo. No acepta dos sectores que confunda. Porque el error de Bullrich fue que hay que terminar con el kirchnerismo. No, parece que eso es una... No, yo te digamos, dije que si hay que terminar. Por mí es una expresión política. Hay una expresión política que tiene una representación. Será el 10, el 20, el 50%. Bien, hay que dejarlo. Con ese criterio hay que terminar con la izquierda también. No, pero estoy hablando dentro del peronismo. Sí, no deciste dos líderes. Tiene que ser una. Teóricamente fue así, ¿no? No, el peronismo nunca puede ser un monstruo de dos cabezas. Ahora, el tema del radicalismo creo que es complicado decir, che, voten en blanco, porque si el voto en blanco es el 5%, te queda desnudo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ahora, Mario, si el voto en blanco es 20, bueno, otra cosa. Pero los gerontes. ¿Quién es el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional? Gerardo Morales. Mirá lo que dijo, lo describió a Macri como un gran mentiroso y adelantó que no podrían volver a formar parte de una coalición junto al presidente. Esa era calentura porque perdió el interno. Como traidor a Raúl Alfonsín. ¿Cómo vení de ese? ¿Cómo no podés? No, si ya estuvo junto, si estuvo junto hasta el traspaso. ¿Ahora se vivo de eso? Vamos. ¿Sabe lo que pasa? Que el radicalismo, los gerontes del radicalismo salieron a decir hay que votar a Massa. Vos te pones, y lo estudiás, son de 80 años para arriba. Yo le digo a los amigos de la Unión, se saquen algunos más jóvenes. Changi habló con vos esta mañana, Mario. El presidente de la Juventud Radical, perdón. Que no había que votarlo a Milei, que más joven no tenés. Perdón, Changi, Riva, ponételo los cositos. Claro, ponételo los cositos. Como te decía Mario, vos esta mañana hablaste con Changi y tuvo declaraciones tremendas. Sí, lo que no podemos hacer es votar a Milei. Utilizó un término. Sí, es la borra de la cloaca. Pero dijo, bueno, podemos votar en blanco, votarlo a Massa o anular el voto. Pero nunca voy a votar a Milei. Es lo que dijo. Las tres favorecen a Massa. ¿Y vos lo votarías en blanco? Las tres favorecen a Massa. Vos militarías, si fuera radical, militarías el voto en blanco, que vas a ver que tenés el 7%. El crecimiento que tuvo la Unión Cívica Radical, que lo vuelva a posicionar como uno de los grandes partidos. Sí, pero para eso tenés que jugarte. Tenés que decir, yo voto pero, hasta ahí y soy oposición. Ahora se dice. Vaya de blanco y va a votar el 7%. Pero escuchá una cosa. El 10 de diciembre hay que gobernar. Sí. Y ahí el radicalismo tiene ahora 5 o 6 gobernadores. Sí. Claro. Entonces tiene que protegerse de eso. 10 son los de Junto por el Cambio. 10 Junto por el Cambio. Tenés que protegerte de eso. Porque neto, vos sabés cómo es la política. Yo, si fuera Puyaro, por ejemplo, lo critico a Milei por su estado, por lo que dice, y no digo que lo apoyaría más en una forma. ¿Y si es Milei el presidente? ¿De qué te vestí después? Milei. ¿De qué te vestí después? Me van a decir, te equivocaste. Milei no llega al balotaje. Milei no llega al balotaje. Milei se baja. Milei se baja. Escuchá, después de qué te vestí, son 4 millones de habitantes la provincia de Santa Fe, que Puyaro tiene después, así como Puyaro. Nos vamos a todas las provincias donde ganó el radicalismo. No, pero la reunión del otro día dice que uno de los más duros adentro en la postura fue Frigerio. ¿Y del PRO? Fue ministro del Interior. Tenés que gobernar del 10 de diciembre o el 11 de diciembre. ¿Qué? Entonces, viste, me parece que la cautela es la lógica. Después, total, además, ¿quién lleva a la gente a votar? Nadie. ¿Vos te crees? Yo te hago un ejemplo. Acuérdense que en Venezuela, ya que trajiste Venezuela a la mesa, en Venezuela, en la época en donde ganó, creo que fue en 1989, donde ganó Chávez. No ganó Chávez, ganó el voto en blanco. Ganó el voto en blanco, ahí está, ahí quería llegar. Suponete, Chávez sacó 3 millones de votos, el voto en blanco sacó 4.700.000 votos.
Acá el voto militante blanco favorece al que más votos tiene. Por eso. La abstención favorece al que más votos tiene. Por eso, todavía están en el gobierno. Es una opción válida. Todavía están en el gobierno. Ganó el voto en blanco y todavía están los chavistas en el gobierno. Bueno, pero es una opción, digamos, también. Vos no podés ir a votar, a ver, entre Frankenstein y Drácula, como escribe, creo que ayer Nelson Castro, digamos. A ver, está bien, pero cuando vos decís, o sea, podés votar vos por Chávez, que... por Chávez, por Massa, abstenerte o votar en blanco, con los tres favoreció a Massa. No, y la otra podés votar a Milei. Pero vos lo estás diciendo como que es malo apoyar a Massa. Aparte, no, yo te digo lo que dijo Changi. ¿Sabes lo que tendría que haber sido? ¿Sabes lo que a mí me dejaría cierta tranquilidad, que no hay un tufillo político en esto? Si mañana desde la Junta Electoral suben la multa por no ir a votar a 10.000 pesos. No 50 como hasta ahora. Pero Marcelo, no 50. Hoy por 50 guita, Mario. Un pucho. Acuerdo. Escribí. Marcelo, no importa. Milei se baja. Escuchame una cosa. Ya empezaron a sembrar. Hay escasa participación. Hoy que estamos a 30 de octubre, votó más del 92% hace 40 años. El doctor fue electo diputado provincial esa vez. Votaba el 92%. En esta votó el 78%. Un joven diputado provincial. Sí, sí, casi el 80%. No fue poco la participación. Te caíste 15 puntos. Bueno. O sea, es la segunda elección más baja de porcentaje en la historia. Claro, porque ahí tenés está que bien, en aquel momento eran 27 millones de argentinos, hoy somos 47. Bien, no sabemos cuántos somos en realidad, porque se robaron el censo, Mario. No aparecieron los datos. ¿Qué porcentaje? Pero en ese tiempo se volvía del gobierno militar, y en este tiempo el transcurso de la democracia es como todo el mundo, viste lo que trae, ¿no? La crisis de los partidos políticos, la crisis de creencia en esto, todo. A mí me parece que vota mucha gente por todo esto que está diciendo Carlos. Pero vota menos, pero el porcentaje es menor, estamos en los porcentajes menores y la política lo que debería trabajar esto a partir de diciembre es tratar de enamorar de nuevo para volver a poner en su lugar y que la gente vaya a votar. Yo creo que Macri es el ser más perverso que puede haber puesto alguien sobre esta sociedad. Y van a llevarlo de tal forma, que están hablando ahora de que hubo fraude. Bueno, hay otros que piensan lo mismo de Cristina. Van a llegar un momento que lo van a bajar, que Milei se va a bajar y van a decir que este es el gobierno que asuma, que sería el de Massa, que es un gobierno ilegítimo. Dame y a partir números... de ahí van a empezar a mandar misiles. Dame los números. Pará, ya que tiene. Kirchner es ilegítimo. Ya que tiene el futuro. Kirchner fue ilegítimo. 22% tuvo Kirchner. Bueno. Presidente con el 22%. Tuvo que remar un poquito. Sí, bueno, pero a ver. Tuvo que remar un poquito. Yo lo dije el lunes pasado. El lunes después yo siempre dije que Milei no quería. Ahora con Macri y Bullrich puede ser que. Ahora que tiene la bola. Yo también era partidario. Que él sabe que se va a bajar y todo eso. Me parecía que Milei no iba a seguir. Que me pase los números del Kirchner. Ahora, bueno. Dale, pasame los números del Kini y el miércoles. Pero, dale, ya sabes. Políticamente, ahora me parece que no puede bajarse ahora con el respaldo de otros sectores. No lo podemos decir, porque no tenemos la prueba, pero aparentemente el apoyo de Bullrich tan inconsulto y tan la otra vez fue por un carpetazo que le metió Macri a Bullrich, eso lo dijo. ¿Qué decir? Lo dijo, está escrito, que la cueva la manejaba Caputo y resulta que lo manejan los peronistas con el croata ese. Raúl, ¿querés que hablemos de las 1700 mesas donde tuvo cero votos Bullrich y Milei también? A ver, escúchame, seamos serios, Raúl, seamos serios. Vos estamos haciendo un análisis, hablando por de eso, seriedad. Pero... Y cuando vos tenés haciendo un análisis, vos podés empezar a ver los distintos escenarios que se pueden llegar a producir. Macri jugó fuerte, neta. Yo no. A ver, políticamente jugó fuerte, así como en su momento. A ver, 4 años atrás, cuando Cristina jugó fuerte y le anunció todo que el candidato a presidente iba a ser Alberto Fernández. ¿Cuál es la diferencia con esto? ¿A quién consultó Cristina para que el presidente iba a ser Alberto Fernández? Nadie lo sabía, ni Alberto Fernández lo sabía. Sí, yo me enteré cuando iba a la radio. Bueno, yo te digo, entonces, viste, son jugadores políticos fuertes. Si te va mal, después te tienen que enterrar bajo tierra. Y si te va bien, sos Gardel. Pero me parece que acá están poniendo la misma figura de Cristina y de Macri. Me parece que Macri está operando de una forma mucho más profunda e intensa. Cristina es lo que es la referente. Pero Cristina ni pensaba que Massa ganó y ahora tiene que posicionarse. Y ayer mediante grabó y trata de meterse en la cabeza. Si lo negó el día de la elección, fue a votar, lo negó. Claro, lo negó. Entonces, viste, digamos, a ver,
Ella inventó un candidato, un sábado a la mañana mandó un tuit diciendo que el candidato a presidente iba a ser Alberto Fernández. ¿No te olvidás de eso? Sí, sí, sí. Y bueno, son jugadores fuertes. Sí, Carlos Elicia viaja más que Alberto Fernández. Vos sabés que le están llenando la... No, porque Mario dijo entre Frankenstein y Drácula, y Patricia Bullrich, ¿qué era? Era Boris Karloff directamente. Sí, sí. Entonces, digamos, convengamos que a mí no es alguien llene todas mis expectativas, Massa, ¿no? Pero en este escenario en donde tenías estas tres fuerzas, ¿y quién hubiese estas tres fuerzas hoy? Que a nadie no llenaban de satisfacción, yo creo que Rodríguez Larreta hubiera sido un mejor candidato dentro de. Pero si no, pues una linterna. Claro. Bueno, ahí está la perversidad de Macri. Ahí está la perversidad de Macri, de cómo juega Macri. ¿A Patricia? ¿Y qué perversidad le dio? Bueno. Le ganó a Morales, a Patricia y Lustó juntos. Si hubiese sido. Puso un pariente del otro lado de la región. Se quedó con la caja de la y lo hizo bajar al otro. Lo hizo bajar al otro. Esa es la política que a usted le gusta. No, es la política, escúchame. Es la realidad. Escuchame, es la política. La política no es un juego. No es el libro de instrucción cívica. Vamos a hacer una cosa. Mario, vamos a hacer una cosa. Mario Ariel, vamos a descansar un poco porque le acabas de dar uno acá que lo dejaste. Va a tener que ponerse los audífonos. No, digo, vamos. Pero si estamos hablando de política nacional, venía un balón. Y tenemos esta situación, yo te doy dos escenarios. Bueno, para mí gana Massa cómodo y va a aumentar y va a ser muy fuerte el que va a ganar. Ajá. Massa va a ganar un 60 a 40, suponete. No existe esa ventaja en los balotajes. Bueno. Vamos a una cosa, hacemos una pequeña pausa, deportes con los chicos, con Eduardo Rodríguez. Menos mal que ganamos. Sí, vos vas a hablar un poco de rugby. De rugby que salimos cuarto. Cuarto. Pero digno, Digno. Si metí ese penal en la última. No estoy muy de acuerdo. No creo que hicimos un buen mundial. No, ya lo sé, pero salvamos las papas. Ya volvemos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son dos gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos en este bloque deportivo. Ustedes se van a dar cuenta de algo. ¿De qué? Querido Mono, Nico y Raúl. Que hoy el café viene con gotas. ¿No lo probaron? Fíjate, y de las buenas, De las buenas, porque sí. Hoy me dijeron, hacete cargo de este bloque. Yo me lo tomé. Y entonces tomé. Quise comprarlos por ese lado. Pero yo quiero agradecer que me dejen estar acá porque los de la otra mesa... No, la barbaridad, dicen ustedes. El único que lo defiende soy yo. Cuando sabíamos que hoy Carlitos no. Ya vamos con Carlitos, lo tenemos ahí en previa desde Santiago de Chile, no estaba. La condición es que vinieras vos a sentarse. No, gracias. No podía sentarse otra persona. Me quebré. Bueno, yo te pido un favor, el miércoles no veas el programa porque iba a estar de gano y le vamos a decir lo mismo. El que avisa no traiciona. Bueno, ahora sí, te escuchamos, Carlos Delicia junto a Hugo Isaac, haciendo una cobertura realmente espectacular con todo lo que pasa en esta nueva edición de los Panamericanos en Santiago de Chile. ¿Cómo va todo, Carlos? Bueno, gracias de estudio. Bueno, vamos a hablar sobre lo que está pasando en los Panamericanos aquí de Chile. Usted sabe que Argentina no está haciendo una buena performance. Tenemos solamente, en este momento, 31 medallas, de las cuales son 3 de oro. Solo 3 de oro, 14 de plata, 14 de bronce. Pero que, comparado a lo que pasaba en lo que era Lima, la última edición de los Panamericanos, hay mucha diferencia, porque tuvimos 101 medallas, de las cuales 32 eran de oro y 34 de plata, 34 de bronce. Realmente una performance muy interesante en Lima, que ahora, viendo los resultados, todavía falta, por supuesto, pero igual nos está poniendo en el puesto 10 contra el quinto que logramos en aquella oportunidad. Realmente uno tiene que entender que lo que nos pasa en el país a nivel político y social tiene esa repercusión también en el tema deportivo. Estuvimos este domingo, por supuesto, con el tenis, que lamentablemente estuvimos a punto de quedarnos con oro y plata, porque Riera perdió con la brasilera que sacó el oro, y después también Lourdes Carlet terminó ganando la plata, pero estuvimos a punto de ganar un oro
y lamentablemente Rodiera se nos mancó en esa semifinal. También estuvimos en el tenis masculino, donde Facundo Acosta ha sido medalla de oro, esto nos dio la tercera medalla en el día de ayer, y también estuvimos en el handball femenino, donde fuimos plata, otra vez Brasil oro. En el básquet femenino también tuvimos una buena performance con Cuba, pero solamente sacamos el bronce. Y a última hora de la tarde, el ciclismo nos regaló otra plata. Eduardo Sepúlveda logró realmente una pelea mano a mano con el uruguayo, que por centímetros nada más logramos la plata. Así que estamos aquí viviendo a pleno todo el tema, lo que pasa en los Panamericanos de Santiago 2023. Yo le dejo un poco la pregunta hecha. ¿Realmente la situación que vive el país hoy incide en este tema de que no tenemos los deportistas al nivel que quisiéramos? Lo seguimos ahí en la mesa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Esto ya es figurita repetida, ¿no? Veníamos de una cosecha en los últimos Panamericanos en Perú, bueno, de Carlos 102. Lo dijo, más de 100 medallas. Sí, 101, 102, 101, claro. Dijo recién. Ahora no estamos ni en la mitad de eso. Creo que uno o dos oros, decían, además había la posibilidad hoy de conseguir algo. Y explicaciones. Yo crecí con una explicación por qué en Panamericanos y en Juegos Olímpicos por lo general nos va muy, muy mal. Primero, porque nos creemos que el deporte amateur, y el deporte que a veces ya dejó de ser un poco amateur y tiene un poco más de respaldo, que en esas actividades andamos muy bien, pero eso es hasta que abrimos las fronteras y vienen deportistas de las mismas disciplinas, de otros países del continente, y nos acomodan. No estamos tan bien como creemos. Siempre estuvo que el Comité Olímpico era prácticamente un ñoque, ¿viste? Mirá, che, ¿a dónde lo podemos ubicar a Juancito? Claro. Y meternos en el Comité Olímpico. Sí, si nunca hubo una política. Así. No, claro. Para mí no hay política deportiva. Claro. Bueno, en su momento, que fue hasta el 2017, tenías las empresas de celulares aportaban, por ley, 1% de su facturación. El 2% creo era. Sí. Bueno, el 1 o el 2% para el ENART, y a partir de ahí se desarrollaron una política deportiva, pero eso ya hace un tiempo que se cortó, y creo que eso se mantuvo hasta el 2019, por eso se mantuvo en el sentido de los deportistas que pudieron desarrollarse. Pero ya después de tantos años de financiamiento, bueno, tuvimos ahora esta y si yo lo digo con conocimiento del rugby puntualmente, sí. No, si no tenés plata, no es muy difícil. Vos morfás distinto, tenés otro tipo, tenés todo distinto. Como dicen los ingleses, no money, no rey, sin plata no hay carrera. Claro. No, pero es así, no hay una política de Estado dedicado al deporte, claro. Eso no pasó nunca. Lo que vos planteás de ese porcentaje, los celulares no existen el tiempo, es algo muy nuevito lo de los celulares, tiene 30 años, poco más, poco menos. Sí, incluso el problema de 10 años. El problema del deporte argentino cuando salimos a competir en el continente, y ni hablar los Juegos Olímpicos, es que no hay una política, ¿no? Claro. No hay un aporte, no hay un apoyo, y la verdad, y sobre todo en esta época, muchachos, convengamos que en una disciplina, para ser que esa disciplina después figure a nivel continental o a nivel mundial, no puedes esperar que un atleta termine con 6, 7 horas de estudio, 4 o 5 horas de oficina y después vaya a entrenar. Porque el resultado no es tan seguro. Y tenés que invertir. Claro, y fíjate que en general muchos de los que terminan triunfando tienen que ir a entrenar a otro país. Muchas veces terminan en Estados Unidos. Con una beca. Con una beca universitaria y se van para allá. Bueno, esperemos que mejore un poco el panorama. Ya no quedan muchos días, pero mejore un poco más el medallero y Argentina traiga algún tipo de consuelo. Porque el esfuerzo los deportistas lo hacen. Lo que pasa es que, como se dice habitualmente, muchas veces es remar en dulce de leche. Yo estoy convencido que lo más importante del deporte a nivel internacional que tuvo representación argentina fue el Mundial, la definición del Mundial de rugby. ¿No? De rugby. Entonces, creo que uno de los mundiales, el mejor mundial de la historia que comenzaron los mundiales de rugby, este fue el mejor, se vio un nivel de rugby superlativo. Uh-huh. Y en esos cuatro estuvieron los Pumas, los cuatro que llegaron a semifinales, ¿no es cierto? Y creo que es engañoso. Sí, llegamos muy alto. Sí, por los méritos propios. Llegaron a los cuartos por cómo se hicieron la zona, sí, ¿no es cierto? Exacto. Pero en el camino quedó Francia, quedó Inglaterra. Irlanda. Claro. Irlanda para mí es Irlanda en el ranking mejor. Mundial está número uno, puede ser. O por lo menos estaba hasta antes del Mundial. Estaba, sí. Es extraordinario. Hay una, no sé si lo búsquenlo por YouTube, hay una secuencia de juego que son 10 minutos
10 minutos que pase, tacle, sí. Tacle, que lo que ves menos, y te cansas. Vos decís que más o menos el sorteo nos benefició, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, muy. Es como si lo hubiera hecho aquel que, ¿te acordás? Sí. En una votación de AFA dio 38-38. Ah, bueno. Metió los dedos y los sacó. Sorteo, ¿es sorteo puro o es medio de por lotería, de por la lotería? ¿Sí? No se sabe qué sí, lotería. Sí, 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 bueno, está bien, por eso pregunto. No, bueno, pero muchos están contentos, terminar cuarto pero, no es poco. Pero vale decir, Raúl, por lo que vos decís, y vos sos hombre netamente de rugby, si a vos antes de que los Pumas viajaran con destino a Francia te iban a decir, vamos a estar entre los cuatro primeros, lo firmaba ya. Sí, sí, sí. Yo creo que íbamos a estar un poquito mejor, insisto, por la zona y por, y por lo, y no, la individualidad de los a jugadores. A la clasificación. No te entendí. Yo te entendí. Ah. Yo te entendí que llegamos demasiado lejos. Bueno, al ver los resultados de los partidos y cómo claro. Se conformó el equipo. Ah, perfecto. Hay algo que es fundamental en el rugby, que es la pareja de medio, que se llama, sí. Que es el número 9, el que le da sí. A la apertura. Ahí está prácticamente el eje del juego. Sí. Y tuvimos una cuestión, que dicen algunos que es Camándula, otro que es el negocio de Agustín Pichot. Y la apertura que tuvimos no es un chico que juega de apertura. Entonces, es como si vos sos defensor y te mandan a de nuevo. No soy. Uh-huh. Y tenías un tipo que para mí es un crack, que es Nico Sánchez. Uh-huh. Estaba en el banco. Y estaba claro, ¿viste? Y justo pobrecito entró en el último partido que hubiera podido empatar. Faltando 5 minutos. Claro. Pero de todas formas, bueno, hay mucha gente que está a favor y está diciendo, sí, hicimos un muy buen mundial, el rugby, patatín, me está dándote manija. Y otro grupo, otra parte de la biblioteca, te dice, sí, bárbaro, pero... Yo creo que el partido del otro día por lo menos cambió la imagen de lo que fue, lo que pasó con Nueva Zelanda, que fue un papelón, y el primer partido frente a Inglaterra. En Inglaterra, sí, sí. Raúl, discúlpame, ¿y esa lucha que... por lo menos me tocó verla porque íbamos siempre a las carreras a Tucumán, de esa controversia entre el patriciado del rugby de Buenos Aires, ahí viste San Isidro, y los tucumanos, ¿sigue existiendo sí, todavía? Sí, 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 sigue existiendo con Tucumán, sigue existiendo con Córdoba, ajá. Sigue existiendo... Pero con Tucumán era brava, me acuerdo. Claro, uno de los grandes impulsos, uno de los grandes saltos que dio el rugby argentino lo dio de la mano de Tucumán. Tucumán al no haber tenido fútbol, sí. Que ha sido un fútbol sí. de máxima competencia, entonces muchos se fueron a la trinchera del rugby. Hay barrios claro. Y niveles sociales que el rugby es religión. Religión, claro. Bueno, y el gobierno de esa época, eso ponía apoyaba aquí, ahí. Claro. Te das cuenta que volvemos sí. A lo del apoyo. Sí, sí, sí. Por eso te lo pregunté. Sí, sí, sí. En materia de fútbol, ganó Rosario Central 3-1 a Argentinos Juniors. Se puso ahí de la Copa Libertadores. Exactamente, sí. Sudamericana, sería un consuelo, pero todavía piensa en la Libertadores. Y ayer aquí en la capital santafesina debutó un técnico en Colón. Colón ayer mostró un técnico nuevo, un equipo nuevo. Yo en la formación que puso en cancha pensé que debutaba y mal, porque reflotó a dos jugadores, Perlaza y Vega, sí. Un Vega que jamás le dio resultado a Colón, un Perlaza que últimamente en lugar de correr es como cuando en tu casa... Con los patines, no levantás, así no podés jugar al fútbol. No diga eso porque te vende la edad. Eso. La verdad que tu vieja te metía los patines. Y, pero todavía no se usan los patines, sí. Claro. Yo en mi casa tengo parqué cuando tengo 30 euros. Por lo menos una tarde te dicen, anda con los patines. Pero quiere decir, y sin embargo fueron dos puntales en la mitad de la cancha, jugó bien Colón el primer tiempo. Sí, yo creo que lo que cambia todo es la actitud, es lo que hablamos siempre. Uh-huh. Yo creo que Colón contra Arsenal venía de jugar en punta de pie, sí. Y ayer trababa con la cabeza. Exactamente, y está bien que de local en los últimos partidos igualmente ha mostrado otra actitud. Yo quiero verlo ahora, que tiene de un partido fundamental, claro. Contra Banfield. ¿Qué y pasa? Lo otro que me sorprendió es lo que vos decís, el cambio de formación. Sí. Yo imaginaba que teniendo un solo entrenamiento iba a poner lo mismo que ponía... Que se iba a apoyar claro. en la última formación, claro. Que la cosa como salió mal. Lo ocurre pero habitualmente, ¿no? Claro, pero acá se comprometió. Quiero trazar un parangón con el Kili González. Cuando debuta como técnico de Unión, asume dos días antes que el plantel tenga que viajar a Tucumán. Sí. Uno, la cómoda. ¿Qué hubiese hecho el Kili? Yo viajo a Tucumán, pero dáselo a Moseta, al equipo, yo me quedo en la platea viéndolo.
Él se puso al frente, salió mal, perdió 1-0. Y el otro día peor todavía. El primer entrenamiento fue más charla que entrenamiento de Damonte, fue el viernes a las 6 de la tarde, cuando después Colón jugó el domingo. Ayer 36 grados de temperatura, de sensación térmica en Santa Fe. El equipo, no obstante, le respondió y ahora va a tener una semana larga de trabajo. Ojalá que las cosas mejoren para poder llegar a puerto con la mejor noticia para el fútbol. Iba a decir de la provincia, Central y Newell's tienen asegurada su continuidad en primera división, a Unión y a Colón todavía le restan sumar puntos para poder quedarse en primera. ¿Desciende uno o dos? Mira, la reglamentación habla de dos, ayer hizo algunas declaraciones Tapia de que no se va a modificar, hay que tomar lo que dijo Tapia, pero déjame creer que en tres fechas pueden pasar cosas que quizás modifiquen lo que ayer dijo Tapia en Córdoba. A ver, recordemos que el descenso de la Primera Nacional que se tenía que jugar se terminó definiendo que no se descendía cuando... Una vez finalizado el campeonato. Y puede haber modificaciones en el Federal A en cuanto a descensos. Eso puede haber. Por eso yo tomo la palabra de Tapia, le doy crédito, pero un crédito limitado. Sí, ¿un crédito? Tigre. No, vos decís Tigre, yo digo Barraca, yo digo si hay otro tipo de presión, habrá que ver. Lo concreto, ayer Tapia dijo no se cambia nada, pero no se iba a cambiar nada cuando hasta se llamaron a asambleas para establecer una forma, un formato de campeonato y se terminó variando. Estaba en Rafael ayer. Mucho. Sí, estuvo en Rafael. Vino a ver la carrera Turismo Carretera. Pues es que en la semana previa a este fin de semana que acaba de transcurrir, salió el calendario del Mundial de Rally 2024 y otra vez nos quedamos afuera. El rally en Córdoba siempre fue uno de los grandes emblemas de los cordobeses y del Automóvil Club Argentino, porque representaba la única carrera por el Mundial de Automovilismo en la Argentina y porque era muy bien organizada y una de las carreras que más público tenía en todo el mundo, que tener al público acotado y que se cumpla es todo un problema, seguro, porque el público te desordena la organización, ¿no es cierto? Bueno, pero fíjate este detalle. Este fin de semana se corrió el rally del centro de Europa. Este rally era el rally de Alemania. Y ahora se corrió entre la República Checa, Austria y Alemania. ¿Por qué? Porque cada vez es más caro hacer un rally. ¿Por qué? Tenés que cerrar los caminos, por la infraestructura que tenés que mover en cuanto a la seguridad, bueno, todo lo que significa. Ya lo empezamos a ver a esto con el rally de Suecia, que antes era en Suecia solo y ahora van un poquito por Noruega, un poquito por allá, para compartir los gastos, porque te das cuenta. Y bueno, entonces, para que se vayan despertando. Es decir, bueno, está bien, la crisis económica de Argentina no la vamos a analizar nosotros, es palpable, pero es decir, es difícil. Me decís, pero lo hizo Chile a la carrera. Bueno, pero vamos a ver cuánto la puede sostener Chile en el tiempo a la carrera. Es costoso y es difícil y hay que ver cómo va a seguir. Lo cierto es que nos quedamos fuera. Sí está confirmado el Mundial de Motociclismo en Termas de Río Hondo para la próxima temporada. El MotoGP, exactamente. Que además tiene Moto 2 y Moto 3 y las motos eléctricas, ¿no? Nosotros nos centramos en MotoGP porque este fin de semana se corrió en Tailandia, carrera doble, es decir, la sprint del sábado y la larga del domingo, y ganó las dos Jorge Martín, que está luchando con el campeón vigente del Mundial de Motociclismo, que es Pecco Bagnaia, y el puntero del campeonato. Pero observa este detalle. Jorge Martín lucha contra el equipo Ducati con el equipo Prama, que es un equipo satélite, pero lo notable de esto es las motos, porque las motos las hace Ducati para todos los equipos, después los distintos equipos la ponen en pista. La calidad que le entrega el equipo Prama a la moto, que le está luchando al equipo de ellos, que es el equipo oficial. ¿No? Claro. Hay 13 puntos, quedan pocas fechas para el final del campeonato y es una lucha cerrada y Martín está pasando un muy buen momento y el equipo Pramac también. Después se corrió la Fórmula 1 en México, volvió a ganar Verstappen, 16 carreras, ya igualó su récord del año pasado, ¿no? 51 triunfos igual que Prost también, 4 veces campeón del mundo, ganó con autoridad. Checo ayer se volvió a equivocar, la crisis de confianza que tiene. Checo no es un mal piloto, Checo Pérez es un buen piloto, pero tiene una crisis de confianza. Imagínate este dato, Eduardo. Durante la semana, el equipo lo llevó a la fábrica, le puso 10 ingenieros y 40 operarios a manejar el ordenador. Tienen un simulador que te entrena el auto y la carrera, la pista, todo igual, como si vos estuvieras en la pista. Eso costó $840,000. Y Checo duró en carrera 800 metros. Sabía por dónde venía. Es decir, esto en un deporte que se llama la taba se llama plata o mierda. Es decir,
ir ante su público y agarrar la punta de la carrera. O sea que gastó $1,000 por metro. Claro, exactamente. Una bicoca. Una bicoca. Contador público nacional. Sí. Bueno, y no mucho más que eso. Después lo de Rafaela, el triunfo de Mariano Werner, tercera fecha de la Copa de Oro. Se escapa en el campeonato, quedan dos fechas, pero le ha sacado una buena diferencia al segundo. No sé, que me acordaba de vos. A ver. Porque ayer comí un asado con una persona que venía de Canadá. Dice que manejaba un auto que no lo maneja otro. Puede ser, nos vamos a quedar sin piloto. Ah, no, sí, vos decís autos autónomos. Manejan solo. Sí, el miércoles. Lo contás el miércoles. A la salud, el programa de hoy, este espacio, al Diego Maradona, que hubiera cumplido 63 años. No se vayan, un breve corte y ya siguen los muchachos hablando de política y de acción. Una porquería son esos tipos. Sí, bueno, no le den bolilla. Tienen que ver. Simurgazo.com, nuestra mirada de la información. En un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe, en un solo portal. Simurgazo.com, nuestra mirada de la información. Bueno, aquí estamos en el último bloque, vamos a hablar de política provincial. Linda la calefacción del bolicho, ¿no? Sí, claro. Pero frío, hace un frío afuera. Hace frío. Está pirando. Bueno, pero te quejas de todo. Si hace frío afuera, nos ponen calefacción, te quejas de la calefacción. Por eso aumentó un poco el café, pues te ponen la calefacción. Y pero no, ¿cuánto pagamos el café acá? Lo pagamos 600 pesos. ¿Cuánto sale el litro de nafta? 350. Es bueno. Vamos a tomar nafta. El único premium. Pedro, la próxima nos preparás un par de litritos de nafta cada uno, para mí premium, por ¿Y favor. ¿Y la provincia? ¿Qué le conviene más a la provincia de Santa Fe? ¿Que gane Massa que o llueva, que gane Milei? Que llueva. La vieja está en la cueva. Que llueva y hace una buena cosecha y después pone en marcha la provincia. Si no se equivoca Pujaro, puede hacer una buena gestión. Y si se equivoca, en cuatro años vendrá Perotti. Gane Milei o gane Massa. Yo le pregunto a Mario Ariel. Mario Daniel, gran tenista. Oh, gran tenista. Sí, ahora ya jugando en la, digamos, en veterano. No, lo que hay. Estás con Roger Federer, digamos, veterano. Jóvenes, bueno, en cadete. Por eso, o sea, más 40. No, son todos más 50. Bueno, y el único más 40 sos vos, por eso les ganás, bueno, sí. Claro. Te digo, ¿qué pensás? No te estoy pidiendo información, porque seguramente no la tenés, porque solamente la tiene la persona, ¿no? Pero ¿qué pensás que va a hacer Perotti? ¿Va a asumir o no va a asumir? Porque hay tantas cosas que te están diciendo por ahí, que Perotti va de ministro de Massa si gana Massa, que tiene un puesto en el BID, que va a asumir como diputado. Yo ya te dije, asume como diputado y después renuncia. Le pregunté a Mario, a ver qué información tiene. Yo creo que va a asumir como diputado y quiere quedar en un segundo plano. Lo que no sé si lo va a conducir Arena o va a tener varios votos. Corach. No, tampoco Corach. Creo que Agosto quiera meterse en el fragote del laburo parlamentario. Y me parece que, bueno, si tiene un ofrecimiento afuera, no creo que Massa lo convoque al gabinete. Eso dijo Massa dijo. Massa, cuando estaba acá, vos le preguntás, y si viene a la mesa acá y le decís, lo va a llevar a Caballero Martín, que alguna vez fue diputado, te dice, agarrido de suplente. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea que no se puede creer en la palabra de Massa. Yo te digo una cosa. Massa está preocupado por el peronismo de Santa Fe y sabe que tiene que, si es presidente, tiene que crear una fuerza nueva o buscar un dirigente peronista, porque él sabe que con Diego Giuliano, con Cachi Martínez y con Martín Gainza, que hoy y con Pupi Rodríguez, hoy cumpleaños Martín Gainza y de Maradona. Pero Maradona está. Con ello, el Frente Renovador le falta muchísimo. Necesita, o sea, tener un peronismo fuerte. Y habrá que ver a dónde apunta para ir. Y un peronismo renovado que lo acompañe si él es presidente. Eso se lo dijo a varios dirigentes del peronismo santafesino. Bueno, yo tengo la misma información. Con todo respeto, le digo por Giuliano, por Cachi o por alguno de ellos. ¿Sabe que no le alcanza? Según Diego Giuliano, empezaría una construcción más sólida, ya digamos, con Massa en la nación, ¿no? Por eso te digo, me parece que es el objetivo. Pero Diego Giuliano, la cabeza, inclusive algunos referentes de aquí, de la ciudad de Santa Fe. ¿Compe, ya tienen... ¿Compe o sin P? ¿Cómo sin P? ¿Con Perotti o sin Perotti?
Pero donde yo sé, te repito, asumiría como, bueno, vos vas a tener una representación en la Cámara de Diputados, no, Perotti. Está bien, pero Perotti, lo van a dejar a Perotti que maneje el peronismo, a eso voy. Pues ya lo dejaron hasta ahora. No le interesa, pero nunca le interesó la parte partidaria. No, nunca fue eso. Lo pero no te olvides que cuando fue senador tuvo 2 años y se fue también. Sí. ¿No? Se fue a Estados Unidos, no sé qué, un curso. Digo, yo creo que, bueno, le salió mal la jugada. Él supuso que iba a tener los 28. Primero se encargaron sus propios sectores internos de quién iba a tener 28, que si llegaba a ganar iba a tener que negociar con ellos. Y tiene un bloque de 10 que no van a ser de 10, porque ya Cachi Martínez está haciendo jugar a una legisladora que está en su lista, del Frente Renovador. Cachi no alcanzó a salir, ¿no? No, pero está, tiene a Baró Graf como diputada de él, que era la segunda, esto por el tema, esta barbaridad del cupo, que Cachi estaba primero, tendría que estar octavo y terminó 22º. Pero bueno, hicieron ellos la ley, el monstruo lo hicieron ellos, ¿viste? Después te come a vos el monstruo. La chica de Ponti no va a estar con ellos, no sé cuál va a ser el papel de Pedra Buena. No te olvides de Rodena. No me olvido de Rodena. Porque la reunión de gobernador con Massa fue Rodena. A Tucumán fue Rodena. Ay. Por eso digo, viste, me parece que. Está conflictuado usted, ¿eh? No está tan fácil la milonga. No, para nada. Bueno, hay todo un movimiento, ¿viste? Está Tormenta Sechi, que ha salido con unos carteles para ser presidente de PJ. ¿Presidente de qué? ¿De qué localidad de Tormenta Sechi? ¿Eh? Bueno, qué nada. ¿Presidente de qué club? Bueno. ¿En qué podremos correr que en Palermo no te nombra? Bueno, ahí te demuestro un poco lo que hay, ¿no es cierto? No, está bien, hay muchos que lo están impulsando por la tarea que tuvo en Vialidad, etcétera, etcétera. Yo les quiero contar a ustedes. Me parece que hay que buscar a Rosario, este muchacho sí. Que perdió Monteverde, a ver si lo meten dentro del partido. Sí, pero Monteverde no es peronista. O sea, digamos. ¿Qué? ¿De Milei, eh? Monteverde es Ciudad Futura, tiene una construcción. ¿Y dónde viene? Vos sabés que sí, viene una parte de eso, igual que el Movimiento Evita, ¿no es cierto? Si vos tenés. No es peronista el Movimiento Evita. Ahí estamos al horno ya, si me decís que no es peronista el Movimiento Evita. Escucha, callate y escucha. ¿Y aprendo o no? Sí, digamos, para poder contener a todo el peronismo, vos tenés que, más o menos, que sea armonioso. Ecuánime. La visión de todos los sectores, ¿no? Y si vos pones un sector muy, muy jugado hacia un punto, estás excluyendo y no sería lo así. Yo ¿no? sigo insistiendo que Santa Fe está perdiendo posiciones importantes. Sí, la ciudad, no, pero eso claro, eso lo dudo. En todos los partidos políticos. Sí, ya sí. No tenemos ni vicegobernadores candidatos. No, por ahí no. Puede haber uno, no. Taco, ¿no? A ver qué pasa con la Corte Futura. Empecé en diciembre, yo empecé a hablar de la Corte. ¿Eh? La edad, la constitución provincial. Bueno, la semana pasada la buena noticia es que a Rafa Gutiérrez no, lo. Rafa sí, pero salió. Rafa salió, ya está en conversando, su casa. Eso lo está conversando con la gente de Puyaruel. Y pusieron a alguien, fíjate un dato, ¿no? Esto es lo que dice Mario, ¿no? Pusieron a alguien netamente político que sabe mucho de política, como es Santiago Maccheroni, para manejar esa parte judicial. Y me parece que ahí viene. Yo el dato creo que lo tenemos todos, ¿no es cierto? De que la intención de Puyaro es una renovación dentro de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que más que en una renovación, provincia. Primero poner más integrantes. Sí, llevarlo a 7. En algún momento habrá que cumplir la ley. Si la ley establece algún límite de edad. 75, la constitución, ¿no? De la provincia tiene un límite. 65. Mira, ahora podés jugar en primera con 65 años. Nunca fui ni quise ser de Poder Judicial. Entonces no me ponga ni en primera, ni en segunda, ni en tercera. No, pará. No, 65 años. Con 65 años, muy sos muy joven, no te está diciendo joven. Por vos. Ah, no, pero por Poder Judicial. No, no te está diciendo bueno, por pero vos. Pero se hizo en el 62. Déjame defenderlo arriba en una, por lo menos en una. En el 62 se hizo. 65 años era gente grande. Después fue aumentando un poco. Y te digo, la misma bueno, Constitución entonces, Nacional con 75. Entonces va a hacer falta una renovación de la Constitución también, Mario, en este. No, eso me parece que. Se hace charla entre 2 años. Intentaron varias veces. Tenemos una buena Constitución. Sí, lo intentaron varias veces, pero ahora tienen Senado a favor y diputado nunca a favor. Tenés que tener 2/3. No, tenés que tener 2/3. No, no. Aparte, por una cuestión ética, vos te tenés que excluir. 28 como... más 7, ¿cuánto es? Bueno, ahí tendrías los 2/3. Bueno. No, pero no es así los 2/3. Los 2/3 se cuentan cámara por cámara. 28 más 7 de Granata en diputados son 35.
Y en la OTAN tiene, pero, en la OTAN tienen dos tercios. ¿Vos crees que Granata va a mantener ese bloque de 7 un mes seguido? Si entró con un bloque hace 4 años con un bloque de 6, a la segunda sesión quedó sola. Pero aprendió. ¿Aprendió qué? Aprendió. Esta vez a la gente la reclutó ella. La esposa de José Bonacci dice que se queda con Granata. Paren un poco. La esposa de Bonacci está, la hija de Bonacci está en Buenos Aires, diputada nacional. Ahí, la hija. Escuchame una cosa, a ver. Tiene una pyme, Bonacci. Sí, y Granata también. ¿Vos crees que va a estar los 7 días de la semana acá trabajando? No, va a estar, no va a estar. Está un piloto de no sé qué categoría zonal tiene. Pero escuchá, la diferencia del bloque anterior era que el bloque anterior se lo habían armado y ella no los conocía, los conoció acá. Ahora los reclutó a ella. Ella reclutó a la gente. Y te digo, yo creo que le va a durar esta vez. ¿Sabes por qué? Porque está trabajando en tándem con Puyaro. Y a Puyaro le conviene tener 35. Sí, por supuesto. ¿Eh? Sí, pero hay varias aspiradoras ahí. Después, a ver, Puyaro, de los 28 que tiene, no todos son de él, ¿viste? Tiene que conservarlo. Tiene dos pedazos del socialismo, tiene 3 o 4 pedazos del radicalismo. Es decir, no es matemática pura. Pero hasta ahora ha venido repartiendo. Pero no empezó todavía. Pero lo que se conoce. Pero no empezó todavía. Para saber si es Rengo, tienen que verlo caminar. Pero como decía, obedece a distinto. ¿Cómo decía? más grosero. ¿Para saber si es sordo qué? Para el Rengo, para saber si... No. ¿Y la presidencia? Yo sigo... Clara García. Y es lo mejor, la foto que la tiene. Un radical, uno en el PRO y una... Fíjate que mandó a Arabia, mandó uno de cada partido, porque él quiere mantener ese equilibrio. ¿Por qué lo mandó a Scaglia, lo mandó a Saglioni y lo mandó a Puccini? A mí me comentaron otra cosa, ¿no? Que no están los números del socialismo para que sea Clara García, se requiere, se va a ir trabajando. No, es una cuestión de números, ¿no? Es una orden. Clara García ganó y va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados. No. Ahora, si Clara García dice no, yo no quiero ser, quiero que sea Pablo Faría, es otra discusión. Es otra discusión. Va a tener que ser un socialismo por una cuestión de equilibrio en la alianza. El radicalismo va a manejar el Senado, fundamentalmente con... O sea, ya dispuso que... Sí, que Borla, que, Garibaldi... Borla va a ser... Es socialista, ¿eh? Borla es presidente de Pro Tempore y Giacomino va a ser jefe de bloque. Yo creo que ahí pierde peso... O sea, al irse los dos senadores de peso del radicalismo... va a tener algún problema político. En esta atomización que ustedes decían de distintos... que nadie tiene la cantidad... deciden los diputados. Y a mí me chusmearon, ¿no? No están todos ahí. Un radical que tiene muchas ganas de ser presidente. ¿Palolio? ¿Qué? ¿Entró o no entró Palolio? Y la van a diputar ese día va a ser una cosa lamentable. Y la Corte Nacional. La Corte Nacional no se va a pronunciar como nunca. Y le van a dar como 3 años después como a Juliería, ¿viste? Como para... Sí. Bueno, pero eso fue por... Pero no hay, fue por hay falla de la justicia. Hay como sería, vos me manejabas bastante. Si hay un amparo, creo que un amparo metió Pablo Oliver, ¿no puede asumir Sustiñani? Quiero decir, sí, es la Cámara. ¿Y después lo saca? La Cámara la que tiene. No, la justicia, cuando juró el 50, la justicia va a hacer todo lo posible para pronunciarse cuando termine el mandato. El problema es que la Cámara, ¿quién va a ser? Como hicieron con esta chica. La Cámara y árbitro su propio. Arcando un mes antes, militó que iba a ser ella en lugar de Juliera. Juliera llegó el último día. Yo se lo dije, mirá que te van a sacar la banca. No, porque yo soy ahí adelante. Le digo, mirá que te van a sacar la banca. Y lo trajo al pobre Iván Cullen, ya prácticamente lo sentó ahí en el medio del. Y a Misael Alberto. Para tratar de proteger una banca, pero ya estaba todo. Y después la judicializó. Por eso dice. Pero justo usted, se dio después. Es que se fue Chumpital a la Nación y entró. Pero no por la justicia. No, la justicia no se pronunció todavía, Carlito. Y cuando se pronuncie va a ser después del 10 de diciembre de este año. Por eso dice, ustedes están diciendo tan seguro que Clara García. Yo le digo, la legislatura es un órgano político que se maneja. Mide con una autonomía. Sí, está por bien, supuesto, pero a ver, me parece que si Clara García quiere ser, le va a costar sacarla.
Yo te digo algo, Mario lleva desde el 83 cubriendo. No, 86. Bueno, ah, disculpame, la de. Ah, no, porque no lo vi. 40, 37 años. Bueno, sí, jurado primero que Carlito. Bueno, 37 años lleva. Tenía todo si quiero. Bueno, sabía, no, sabe. Sabe. Bueno, digo, ahí en las paredes, digo. Y los porotos lo tienen en el bolsillo para el tanteador, ahí siempre. 37 años cubriendo. ¿Alguna vez vos viste que le hayan hecho, salvo el tema María Eugenia Bielsa, pero se lo hizo su propio partido? Sí, 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 hubo. Hubo golpes institucionales adentro, qué sé yo, a Raúl Drueta en el gobierno de Rebey, lo tumbaron también, o sea, en el gobierno de Rebey, en el gobierno de Rebey hubo que esperar tres días seguidos porque no se ponían de acuerdo. En la noche de los penales de Urtoboy estábamos todos esperando ahí. Yo estaba mirando los penales. Y bueno, yo te digo, a ver, hay pulseada, pero me parece que no está en esta ocasión el ánimo de una pulseada tan fuerte porque está muy ordenado. Eran problemas internos del peronismo en esa época. Sí, ahora, viste, por ahora quieren disimular las cosas. Si hay diferencias, que todavía que las va a haber, pero está muy ordenado. Se quiso aumentar la corte también en un momento. Claro, exactamente. Llegó el doctor, ¿Alguna novedad de la ciudad en Santa Fe? ¿Ha desaparecido el doctor? No, Se fue de vacaciones con la familia este fin de semana. Sí. ¿Qué quiso hacer más que ustedes? Y vos sos amigo del doctor. Es un alcahuete. Yo fui amigo de toda la familia política, amigo, 50 años que los conozco. Y si por eso fue antes el embajador japonés, primero fue antes con el doctor con él, antes que reunirse con Jastón. No pueden pasar por enfrente. Y dicen que ahora viene el de Corea del Norte. También. No en el del sur, el de Corea del Norte. Dice Xi Jinping. Ojo con ese. Ese es picante. A mí una tranquilidad que me da. Ese es para la chata Trump. A mí una tranquilidad que me dan al mono Poletti es porque, por más de que mane... ¿Eh? Como mono. Sí, una guerra de mono. Es una guerra de mono. Que Juan Pablo Poletti está conmigo en la Unión Santafesina de Rugby. Uno dice mono, entonces tiene que decir mono uno, mono dos. Te tenemos que estar... ¿Vos lo votaste a Poletti? No, voto acá, voto en Rincón. Ah, cierto. Toma. lo que digo es que me da una tranquilidad que me da, porque la política, tenés que saber de política, ¿no? Más allá de la parte administrativa. Y que lo hayan puesto Alejandro Boscarol en el lugar que lo pusieron, y a Sebastián Mastropaulo, me parece que le da una contención política a Juan Pablo Poletti, que no la tenía. Por más, viste, que decía, y tiene una personalidad fuerte, realmente tiene una personalidad fuerte. Que le den esa contención política me da una tranquilidad. Después vendrá lo técnico y lo demás, ¿no? Va a estar, hasta donde yo sé, estaría el hermano Gerardo, estaría ahí como manejando los números, ¿viste? O sea, me parece que es una tranquilidad. La clave, más allá de esto, que entiendo que es responsable, porque sobre todo Mastropaulo va a tener área grande, que gobierno, control y seguridad, pero quiero ver quién va a servicio público y qué van a hacer con el servicio público. La basura, mal juntada, los colectivos que no vienen, los taxis remises que hacen lo que quieren, estacionamos donde queremos, lo primero que tiene que hacer es ordenar un poco la ciudad. Y le dijeron la parte de máquinas del parque de municipal, y dice que está destrozado. Eso me dijeron. Muchachos, vayan que el café lo pago yo. Bueno, gracias. Hasta un placer haberlos acompañado. Esta mesa está falso. Esta mesa hasta la semana que viene. Esta mesa hasta la semana que viene, el miércoles. La mesa de acá de Alaní, con Cáfaro, con Degano, que nada de Gano. Chao, hasta luego, hasta el lunes que viene.